¿Sabes cómo le agradezco que haya aceptado tomarse un café conmigo? Yo no vine a tomarme un café con usted, ni a socializar. Vine a verlo porque me conviene. ¿Todavía le interesa hundir a Valeria Altamirano? Me interesa darle su merecido. ¿Me va usted a ayudar? Tome esto. ¿Qué es? En cuanto lo abra, lo sabrá. Espere. Yo quedé con usted en pagarle. No, no se moleste, no es necesario. Me sentiré totalmente pagada el día que vea caer a Valeria Altamirano. ¿Dijo? Ahí nada más vive la bruja. ¿Qué? ¿A poco viene a verla ella? Bueno, lo que pasa es que yo pues le traigo... Pues yo nomás le digo que está perdiendo su tiempo, ¿eh? Busco a esta mujer. Hemos estado aquí un buen rato y no me ha dicho usted nada. Esta mujer... soy yo. Lo que usted me ha contado... es increíble. Pero desgraciadamente, todo fue cierto. Y tal como se lo he dicho, así sucedió. Entonces, la única que sabe que usted sigue viva es Berta. Es que a todos les convenía que yo hubiera muerto. Pero cuando su marido, el padre de Fernando José, murió, ¿por qué usted no apareció para reclamar lo que era suyo? Solo era dinero. Pero ¿y su hijo, Fernando José? Él cree que su madre está muerta. Mejor que me crea muerta. Cree que le gustaría ver esto.